afirmar que no sufre la explotación en el trabajo. Todas sufrimos la opresión y la rapacidad voraz de nuestros patrones, con jornadas interminables, con salarios de miseria, en condiciones inhumanas. Pero tenemos que ganarnos el pan para nuestro propio sustento, para el de nuestra familia, compañeras. Pero en verdad, ¿quién de nosotras puede afirmar que no sufre la opresión y la dominación del hombre en el seno de esa misma familia a la que tiene que ayudar a subsistir? Por eso me dirijo a ustedes, compañeras de trabajo e infortunio, porque viven como yo la doble esclavitud del capital y del hombre. Pero se acerca la hora de la rebelión de los oprimidos, que arrasará limpiando la faz de la tierra, de tiranos y jueces, de frailes y canallas. Y después, por las vías del progreso, los humanos viviremos como anhelamos, sin fronteras, como hermanos, sin más leyes que el amor y la equidad. Y es por ese ideal que estamos dispuestos a desatar la tempestad de nuestras luchas. ¡No se rindan, compañeras! ¡No se rindan! Padres de familia, no manden a sus hijos a ese antro de depravación que es el confesionario, porque los infames frailes buscarán corromperlos y someterlos a sus perversas pasiones. Virginia Volten. Así que, aparadora de calzados, ¿por qué se me hace que el que escribió esto es el mismo marimacho que los hizo volar en la iglesia mientras el cura daba la misa? Querida Matilde, te escribo desde la cárcel, donde tendré que pasar unos días bajo la promesa de abandonar Rosario para siempre. Necesito pedirte un favor. Pienso radicarme por un tiempo en Buenos Aires, por lo que necesitaré vivienda y trabajo. Te pido, por lo tanto, que hables con Rogelio, quien siempre está dispuesto a darme una mano. Hola. Mire lo que le traigo. ¿En qué se habrá metido esta loca de Virginia? ¿Unos mates? No, me voy volando. Geminal me consiguió entradas para la ópera. Canta la Goldoni. Chao. Chao, linda. Chao.
usted hace estallar mi teatro. Sobre todo la taquilla, ¿verdad? Marcos. Senador, tener paciencia. Permiso, permiso. Me quiero presentar Gennaro Volpone. Encantada. Signora Boldoni, tal fin una violetta fragile, veramente agonica. Ah, si Verdi le hubiese escuchado. Ci hubiera enmudecido. No, por favor, quiero presentar a mi signora, a Susana, per favore. Encantada. Mia figlia Regina. Encantada, Regina. Al coronel Forrester. Ya lo conocemos. ¿Cómo está, coronel? Hoy puede hacer usted de mí lo que quiera. Caramba, no se arriesgue. No menosprecie a un viejo soldado. La batalla aún arde en mis venas. No me salpique el camarín de sangre justo hoy que estamos de estreno. Federico. Mi sobrino. Futuro yerno del señor Volpone. Federico Pardo. No hay palabras. Gennaro Volpone. Fanfarrón pero simpático, ¿no? Sí. Se compró la florería el hombre. No seas malo, Germinal. ¿El senador no vuelve? Algún debate nocturno. ¿Combate nocturno, dijo? No eches más leña al fuego. ¿Qué haces acá? Quiero felicitarla. ¿Quién es? Mi hermana. Ah, pasa, Matilde. ¿Cómo estás? Fue tan hermoso escucharla. Gracias. Bueno, vamos yendo. Ya es muy tarde, lo llevo yo. Sí, vamos, ¿qué no? Aquí los dejo. Gracias, señora Lucía. De nada. Ay, sí, muchas gracias. Vamos, Matilde. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana, Germinal. Adiós. Chao. Que descansen. Chao, gracias. Chao. Hasta la próxima. Ponete el pañuelo, no puedes andar así. Esto es peligroso. Avanti. Disculpe, señor Volpone.
Sí, ¿qué pasa, Pasi? La del telar 4 pide retirarse. Dice que tiene al hijo enfermo. Ah, sí. ¿Tiene reemplazo? Hoy no. Entonces. Ahora sí, quédate. Tarde. Rencoroso. Ya tenemos al criminal en la casa. Ah, está el senador. Buenos días, Mercedes. Buenos días, senador. Esta noche tengo una recepción oficial en la Embajada de Francia. ¿Podré dejarte sola? ¿Vos sabrás? Me parece que no. Hermosa. Buen día. ¿Me perdonaron la vida? La mandaron al Olimpo. Miren. ¿Quién? Acá. No lo puedo creer. No se imagina, Rogelio, el entusiasmo de las compañeras. Todas querían dar sus opiniones, poner sus protestas. Por eso hay que editar el diario. Es el momento. ¿Sabes lo que tengo ahí? Prefiero no imaginármelo. Meses de trabajo. Las colaboraciones de las compañeras. ¿Te puedes leer algo? Bueno, eso se llama censura previa. Gracias por todo. Qué bueno que estés acá. Perdón, yo tengo entendido que esto es cosa de mujeres, ¿no es cierto? Porque si no, me puedo ir. Es cosa de mujeres, pero no vamos a despreciar la colaboración de nadie. ¿Rosalía? ¿Y? ¿Cómo le fue en el aserradero? De momento, nada. A lo mejor mañana, ¿no? A lo mejor. Buenas noches. Siempre hemos salido adelante, Antonio. Acuérdate cuando se enfermó Pedro. Parecía que el mundo se nos venía encima. Sí, me acuerdo muy bien. En ese momento trabajaba en los astilleros. Al menos pude pagarle un doctor. No va a ser ninguna molestia, se lo aseguro. Al contrario, me puede ayudar en el trabajo.
Usted sabe que yo a veces no puedo con todo. Mirá que creciste, Ángela, ¿eh? ¿Y por qué dejaste el internado? Porque me trataban como una sirvienta. Ah. Acabas de estar bien. María, no te vistas. Te tenés que ir. Ayer te fuiste y perdiste tu puesto de trabajo. Te vas. Se acabó. Este lugar no es más para vos. Lo lamento mucho. Pero te vas de acá. Oh, no. No. Tu obligación en este lugar es trabajar. No puedes quedarte más. Lo lamento. Ayer te fuiste con tu puesto de trabajo. ¿Qué va a hacer con sus cuatro hijos? Ay. ¿Qué pasa? ¿Se suspira en la iglesia? ¿No tenés sentimientos? A María le echaron, no está muerta. Y el responsable es Volpone, hay que hablar con él. ¿Con Volpone? No, con San Cayetano. Yo voy. ¿Están seguras de lo que quieren hacer? Por supuesto. ¿A qué vinimos si no? Pero si es molestia, podemos... Ustedes sabrán. Esperen acá. ¿Nadie les avisó? Don Genaro se retiró. Hoy ya no vuelve. ¿Qué? No toque ese tema, Volpone. Lucía es una pacifista. ¿Lo que opinas que la guerra es un negocio? Las pretensiones de Chile son inaceptables, mi querida Lucía. Gracias. ¿Usted estaría dispuesta a regalarle la puna de Atacama? Algún modo habrá de entenderse que no sean los cañonazos, ¿no? Coincido con la señora Baldoni. Debería haber un arbitraje internacional. Se están gastando todo el presupuesto en barcos de guerra, en equipamiento. Sorprende su sensatez para su juventud. Sensatez. Sensatesta. Compañeras, no nos quisieron escuchar. Pero nos vamos a hacer oír. Eso. Lomena. Papá dice que la guerra nos salvó. Lo que lo salvó es que yo me rompí el lomo como una mula. Que traje los telares de Inglaterra, contraté a la mujer, que bastante problema me da. Le di un oficio. Pero me honra ser proveedor del ejército argentino, coronel. Me honra verdaderamente. Admita que las mujeres son más baratas. No todas. Algunas son bastante caras. No se estará refiriendo a su señora esposa. ¿Mujeres son más baratas? No todas. Algunas son bastante caras. No se estará refiriendo a su señora esposa, ¿verdad? Sí, claro, de Azucena. Entonces no se queje, hombre. Azucena bien lo vale. ¿No es así, Azucena? Si usted lo dice, senador. Claro. Volpone, nadie pone en duda su esfuerzo. Pero la señora Baldoni tiene razón. Las mujeres y los niños trabajan igual que un obrero, pero cobran la tercera parte de su sueldo. La ley no la hago yo. Federico dijo, ¿los niños ganan plata? ¿Y por qué no vas a buscar los cigarros, Vela. Ah, la vía. Va. En esta casa todo salió de acá y de acá. Eso. Disculpe la molestia, señor Volpone. Perdón. ¿Qué? Las obreras pararon la fábrica. Vamos, a ver.
va a hablar? Yo. Las compañeras, que como usted verá, estamos todas de acuerdo, nos eligieron a nosotras para que viniéramos. Está bien, ¿qué es lo que quieren? La reincorporación de María Carbone. La que tiene el hijo enfermo. Ah, y ustedes ponen en peligro su puesto de trabajo por una mujer que abandonó el suyo. Tenía sus motivos. Todo el mundo tiene sus motivos, yo también tengo mis motivos, señora. Pero el trabajo es sagrado, Yo construí esta fábrica trabajando. ¿O cree que me llovió del cielo, que tuve suerte? Lo que tuvo es plata. Ma cállese la boca, usted no sabe ni lo que dice, señora. ¿Acaso no soy yo el que viene todos los días antes de que todas ustedes lleguen? ¿Y no soy el último en irse? ¿Eh? Pasa que yo cometí la estupidez de contratar mujeres. Y lo único que me traen son problemas. Que una se embaraza, que la otra le tiene que dar la teta al nene, que la otra tiene el marido enfermo. Nos pondríamos a trabajar enseguida si lo de María pudiera arreglarse, señor. Su hijo está muy enfermo. ¡Dale con los hijos! ¿Qué culpa tengo yo si lo echan al mundo como coneja? ¿O no? Va. Vayan a trabajar. No me agarraron un buen día y voy a tratar de olvidar todo esto, ¿sí? Todavía. ¿Pero son novios o son amantes? Criatura, no seas imprudente. La gente dice que es la querida. Ella es una artista. ¿Él es un senador? ¿Y qué? ¿Los senadores no se casan? Me siento avergonzado. ¿Por qué? El otro día le dije que no había palabras. Y en los diarios había tantas. Por lo menos usted fue sincero. Eso seguro. ¿Nunca pensó en cantar Norma de Bellini? Daría mi vida por escucharla cantar Casta Diva. Los jóvenes dan la vida muy fácilmente, ¿no? ¿Será por eso que los mandan a la guerra? Voy a pedirle un favor. Nunca más vuelva a recordarme que soy demasiado joven. Para usted. Este Federico nunca se sabe de qué lado está. Si sigue así, no va a llegar a ninguna parte. No se preocupe, coronel, que si no se sabe de qué lado está, va a llegar muy lejos. Senador, por favor, perdón, pido perdón. Pero por problema en la fábrica. Senador, no hay posibilidad de cambiar la fecha de entrega. La fecha de entrega, no, Volpone. El presupuesto ya está aprobado por Hacienda. Y el coronel ya hizo todos los arreglos con el Ministerio de Guerra. No, Volpone, no. Con la fecha de entrega no hay arreglo. Querida, vamos yendo. Muy bien. Disculpe, Azucena. La felicito otra vez por todo, Le dijo querida. Ah, está todo. A tu disposición, como siempre. Coronel. Fue humillante. Conejas nos llamó. Es el momento justo para actuar. Hay que luchar por la reincorporación de esa mujer. Si nos organizamos, Volpone va a tener que ceder. Si ni siquiera nos escucha. Mecha, no estamos hablando de conversar, estamos hablando de luchar. Los patrones no entienden otro lenguaje que el de la fuerza. Eso. Ahora entiendo por qué te metieron presa a vos. No se equivoque, Rogelio. A mí me metieron presa porque no toleran que una mujer despierte la conciencia de las demás. Si yo tuviera mi diario, las mujeres comprenderían que son maltratadas y ultrajadas no solo por ser obreras, sino también por ser mujeres. Pero no lo tenés, ni siquiera una mísera hojita. ¿Y esto dónde se hace? ¿Facilidades de pago? No. A mí no me metan en esto, ¿no? No, a ver si yo todavía me voy. Vamos. ¿Dónde nos trajo? A lo de un amigo. Es el imprentero del diario parroquial. ¿Eh? ¿Un chupasirio va a imprimir un diario anarquista, Rogelio? No, el señor no chupa nada, no. Trabaja para mantener a los hijos, ¿eh? Vamos, usted es mus.
pensé que te interesara tanto estar en una recepción oficial. Lo que me molesta es que decidas por mí. Cada vez que hay una recepción oficial, decidís por mí y me dejas al margen. Está bien. La próxima vez te voy a hacer llegar una invitación. Consultame primero. Voy a estar bastante ocupada con los ensayos de la Bohème. Algo que también te debo a vos. Pedí que se suspendiera la gira porque con Chile la cosa está que arde. No quiero que corras riesgos. Mira si se declara la guerra estando vos allá. ¿Cuánta preocupación? Te agradezco, pero esas decisiones tienen que ver con mi carrera. ¿Has visto? A vos también te gusta tomar tus decisiones sin ningún tipo de interferencia. Si consideras que soy una interferencia para tu carrera política. Me duele ver cómo interfiere este mal humor en nuestra cena de aniversario. ¿Te acordaste? Claro que sí. Tienen garras. Llegó el momento de decir basta a los abusos. El drama de María es el de todas nosotras. No la dejemos sola. Organicemos nuestra lucha. ¿Qué es una fábrica sin obreros? ¿Y a eso le llama solucionar la cosa? ¿Para qué le pago yo a usted, Bassi? ¡Avanti! Puede retirarse, Bassi. Sí, señor. Qué rico olorcito a café. ¿Lo hiciste vos? No. Tráeme la grapa, por favor. ¿Está conforme con tu cambio de vida? No. También tengo una familia que mantener. Justamente por eso tú tendrías... Vos callate, que tenés marido. Yo también tengo una familia que mantener. Justamente por eso tú tendrías... Vos callate, que tenés marido. No discutamos entre nosotras. Este es el momento en que tenemos que estar unidas. Si le paramos la fábrica, Volpone va a tener que ceder. ¿Qué es un patrón sin fábrica? ¿Qué es una fábrica sin obreras? ¿Qué?
doctor Izaguirre me comentó su problema, enseguida entendí. Son mujeres, se deja llevar por los sentimientos. Sí, pero mal aconsejadas, suelen resultar peligrosas. ¿Quiénes son esas que van de un lado para el otro? A la de blanco no la conozco. La otra es una de las que me vino a ver. Déjelas disfrutar del triunfo. La derrota va a resultar más pedagógica. ¿Estas quiénes son? Plumeras. Carneras rompehuelgas. Voy a darles carne. No. Compañeras. Somos todas obreras. A ver si todavía la convence. ¿Qué las van a convencer? Si no saben ni jota de español. Son rusas, polacas, recién desembarcadas. No saben ni de dónde vienen y dentro de un rato no van a saber ni quiénes son. Ya mismo vamos a poner las cosas en su sitio. Gracias, senatore. Sí. Cualquier novedad yo se la comunico. Sí. Saludo a la señorita Boldoni. Adiós. Pásame el balde con agua. Como dice la Filomena, contra el patrón no se puede hacer nada. Palo y palo. No hay que aceptar la derrota. A María no la van a reincorporar. ¿De verdad creyeron que por un poco de barullo Volpone se iba a poner de rodillas? ¿Un poco de barullo, dices? Pero si aquello parecía la toma de la Bastilla, mujer. ¿Que también sabías que íbamos a fracasar? Es que no hay un fracaso.
No lo hay. Hay una experiencia de lucha de un montón de mujeres, eso sí hay. Donde ustedes ven una derrota, hay una victoria. Mujeres que a lo mejor no se animan a mirar al patrón ni al marido. No, no sabes más el lomo. Es una derrota, vos lo sabés muy bien. Como fue una derrota que el Consejo Deliberante revotara la ley de 8 horas de trabajo. Como es una derrota que los salarios valgan la mitad de lo que valían hace 5 años. Cuando tengamos todo eso, también vamos a seguir siendo esclavizadas. Por la familia, por la iglesia, por los hombres. Estás atragantada con ese maldito feminismo, con ese dichoso diario. Precisamente ahora es el momento de actuar con ese dichoso diario, como usted lo llama. Ahora necesitamos un diario que ampare los reclamos de las obreras, de las mujeres. Artículos no faltan. No, lo que falta es dinero. Nosotras no tenemos un coche para vender, como sus amigos los socialistas. Mis amigos, sí. Sí, tenés razón, y a mucha honra. Porque esos reformistas, como vos los llamás, podrían darte una lección de vida. O acaso el doctor Justo no vendió su medalla de oro de graduado y su coche, que utilizaba para ver a sus enfermos, ¿para qué? Para fundar la vanguardia. Sí, señor. Reformista. Si lo pones en contra, estamos fritas. Nosotros no tendremos coche, pero tenemos ideas. ¿O no? ¿Cuál? Un baile. Sí, a beneficio. ¿Y a beneficio de qué, si se puede saber? Vamos a sacar un diario. Un diario libertario. Bien, muy bien. En la libertad de pensamiento está la clave del progreso. Rinace, mágica, insólito vigor. Ma io, ritorno a vivere, Lucía, si sigue exigiendo su voz de esa manera, no llegamos al final de la temporada. Germina, fíjate si quedó alguien en la puerta. Sí. No quisiera ser maleducada. No, no quedó nadie. Señores, pero la señora Boldori necesita descansar. Bien. El último, para Federico. Para el joven Federico, con afecto, Lucía Boldori. ¿Cómo adivinó? Llegó su coche. Pasó a saludarme después de la función. Lo esperé. Lucía. Ay, otra imprenta más. ¿Cuánto nos dijo la última? 50 pesos. No,
hables. Hola. Buenas tardes. Hola. Tenemos que hacer dos páginas de este tamaño, 1000 ejemplares. ¿Cuánto nos puede salir? A ver. A estos también deberíamos invitarlos. Ese bárbaro lío, mira que le dijimos a los otros. Ningún lío. Tenemos derecho a elegir al más barato. Bueno, dejadme a mí. Mi socio, Gunther. Hola. Hola. El 50 es el precio. Uf. Ay, pero tenga en cuenta que va a ser mensual. Y que cuando la voz de la mujer se conozca van a ser miles y miles de ejemplares. ¿Mm? Si lo pagan por adelantado, se lo dejamos en 45. ¿Por adelantado va a ser? Ah, un baile. Es para la biblioteca de la calle Solís. 50 centavos la entrada. ¿Les dejo algunas? Déjenos 10, por favor. Son bellísimas. ¿Dónde las hicieron? La iglesia. Muchachos, invitaciones para el baile, el 25. ¿Y dónde? Biblioteca Popular. Ah, ¿qué es? Ahí. No, se paga eso. ¿Sí? Nada más. Ah, ojo, no se vende alcohol. Digo... Me invitó Germinal. Son unas mujeres que quieren sacar un diario. Los músicos son tres maestros de acá. Ah, qué bien. Es Germinal. ¡Pase! Espere, por favor. ¿Usted quién es? Federico Pardo. Está bien, que pase. Quiero que sepa por qué no vine después de la función. ¿Por qué? Porque cuando estoy con usted, después no puedo separarme. Lucía, llegó mensaje del senador. Seguramente le surgió un imprevisto más. Permiso. Por favor. Me ha surgido un imprevisto. Germinal. ¿Sí? Espérame. Hundido, esa impresión humilde. Lleva sus trapos con el porte de una reina. Si las obreras fueran como decís, la revolución fracasaría inevitablemente. Hoy es del coro, Lucía. Deje el centro para los demás. ¡Ay, vino, señora! ¡Qué alegría! ¡Había tanta gente! ¡Muchísima! Llevamos recaudados 25 pesos. Ah, su diario es un hecho, entonces. Sí, bueno, no es solo mi diario, es el diario de todas. ¿Me permite? Permiso, adelante. Thank you.
Yo la tengo vista. Puede ser. ¿Es del barrio? Trabajó en un taller de costurería, cerca. En la Soliseca la vuelta. Ah, costurera. Es un gremio que os notaba puesto. Un centavo el cuello de camisa, imagínese. Malati. Giuseppe Malati. Violeta. He llorado tanto escuchándola en La Traviata. La convido a una copa, señora Gualtoni. La gente está muy animada y la comida riquísima. Sí. Su limonada, Violeta. Gracias. Es brava la gaveta. Entiendo, profesor. No la conoce. Actuó de buena fe. Y sin embargo, nosotros lo conocemos muy bien a usted. Puede retirarse. La señorita seguramente también actuaron de buena fe. Por supuesto. ¿Qué tiene de malo, señor Valle? Suerte, chica. Gracias. ¿Y a mí? ¿Paga cuándo? Tranquila, Margot. Ya te vienen a buscar a vos. Le reitero, ¿de dónde conocen a Giuseppe Malati, de profesión linotipista? En un baile a beneficio cualquiera compra una entrada, ¿no? ¿Dónde imprimieron esto? En la iglesia de San Ponciano. Basta, me están tomando el pelo. Estaba toda la Federación Obrera en el baile. Ya le dije que no tenemos ni idea de quién es ese Giuseppe no sé cuánto. Llame de inmediato al senador Marcos Izaguirre. ¿Usted quién es? Ah, así que el senador Izaguirre también es cliente tuyo. Me las paso en investigaciones. Quiero que guarde la plata. Con usted va a estar más segura. ¿Está sangrando? ¿Eh? ¡Guardia! ¡Que venga alguien! ¡Que hay una persona herida! ¡Rápido! ¡Lucía Boldoni! Tienen que hacer algo, está herida. Por favor, guarde la plata. Cuidado, mantiene la plata. Sí, muy bien, vaya. Estoy sola. En la celda quedaron algunas compañeras. ¿Compañeras?
Marcos, te manda saludos a la señorita Margot. ¿Creen que cuando hablamos de amor libre hablamos de libertinaje, de promiscuidad? Nada más promiscuo que un matrimonio burgués. ¿Qué queda del matrimonio cuando el amor se termina? Tedio, fastidio, mentiras, infidelidad. Incomprensión. ¿Y es de eso que va a hablar en su diario? Sobre todo de eso. Ah, yo pensé que iba a ser un diario... ¿Cómo decirlo? Un diario más político. Eso es muy político. Prepárense. El senador se arrepintió. Le voy a decir unas palabritas. Federico. ¿Usted acá? Me mandó Volpone a sacar a sus obreras. ¿Qué es usted acá? ¿De dónde conoce a la señorita Voltaire? Del baile de hoy y del calabozo. Va a sacar un diario. Avísele que tiene algún antecedente. Nada demasiado grave. Por agitación al rosario. ¿Va a preguntarle cómo logró sacarla? No, no puede. Parece que con usted no voy a ser el primero en nada. Por favor, si algo le importa, no me deje hacer el ridículo. Nada me importa más que usted. Es tarde, va a amanecer. ¿De veras quiere que me vaya? Le mando la camisa del senador por el cochero. Sus obreras no hicieron nada incorrecto. Se la llevaron de un baile. Eso sí, hay una que está herida y la llevaron al hospital, una tal Matilde Sánchez. Pero además me recomendaron a una con mucha experiencia. Así. Así que fui a buscarla a su casa y aquí la traje. Como una mujer de mucha experiencia, qué bien. Ya tiene la planta completa. Está atento el comisario en avisarle que sus trabajadoras estaban allí. Sí, muy atento. Te ganaste tu parte de la empresa, Federico. ¿De qué habla? Es si no lo sabes vos, que sos abogado. En algún momento te vas a casar con la mía filla Regina, ¿eh? Cuando yo estire la pata vas a ser el administrador de todo esto, ¿no? No cuente conmigo. Ah, no. Mira vos.
con vuestro padre? ¿Sí? Verás el regalo que me encanta, verás. Cuidado, Pedro. Mañana iréis a la escuela. Así que, ala, a dibujar las letras. Mira todo lo que he comprado, Antonio. Cambia esa cara, hombre. He pasado por la escuela. Los van a tomar. ¿Te das cuenta? Van a ir a la escuela. Así que ahora tenemos que juntar para comprar los trajes. Que van a ir como unos desgraciados. Ay, se me ha olvidado el pan. Toma, voy a comprarlo. Mientras preparo los huevos. Ha ganado unos pesos, ya soy tu sirviente. ¡Contéstame! ¡Contéstame, mierda! ¿O te quedaste muda? ¡Yo soy tu sirviente! ¡Antonio! ¡40, 45! Lo cambié todo a billetes, así no tienen que llevar monedas. Bueno, parece que se reprodujeron. Habíamos contado 33. Virginia, no sería del todo conveniente que fuera usted a la imprenta, ¿sabe? El doctor Pardo me pidió que le avisara que usted está fichada. Lo supuse. Ah. Los compañeros de la protesta nos van a ayudar con la distribución del diario. Y los imprenteros también. Esperemos que Giuseppe Malatti no quiera colaborar, ¿no? Esperemos. ¿Se atreve entonces? ¿Cómo está? Libre, que no es poco. Ya sabíamos. Bueno, finalmente acá tiene el periódico. Adentro están todas las instrucciones de la señorita Walter. Está todo tranquilo, compañera. Dígale a la señorita Walter que si prefiere le llevamos las pruebas de galera a la zapatería. ¿Cómo no? Se va a hacer. Gracias. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto. ¿Qué tal, Mercedes? Señora, ¿sí? Llevo esto para usted. Gracias. Me resigno, Federico. Compañeros y compañeras, salud. Y bien, hastiadas ya de tanto llanto y miseria, hastiadas del desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros pobres hijos, hastiadas de ser el juguete y el objeto de placer de nuestros infames explotadores o viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz y exigir nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Largas veladas de trabajo y padecimiento, negros y horrorosos días han sido necesarios para que nos decidiésemos a hacer oír nuestra voz. No ya en forma de lamento o de súplica, sino de vibrante y enérgica demanda. ¿Sabéis lo que encontramos? Lascivia y corrupción, y una nueva ocasión de vender nuestros cuerpos. Entonces comprendimos por qué se cae, por qué se mata. ¿Qué piensan? ¿De qué? De la idea de mamá, de pasar el resto del verano juntos en la estancia del tío José María. Yo no sé qué pensarán ellos, pero yo no puedo ir. Los tribunales van a estar de feria, eso dijo papá. Mira, Regina, no es eso. ¡Federico! ¡Los globos! Por favor. En contra. ¿Salía? Sí. Un capricho, 30 centavos. Alias Veneno, 75. Un candidato burgués, 35. Dos compañeras, 20.
desastre. Yo vuelvo. Y aclaro que este globo no es para mí. Soy muy joven, pero no para tanto. Estoy con unas amigas. ¿Nos acompaña? Leí el diario. Sus amigas son osadas. En todo caso, yo también, porque me siento parte del diario. ¿Y con eso de que estemos preparados con la dinamita en la mano para poner en acción también? Ya creo que a muchos les va a caer demasiado pesado. Comparto otras ideas que son las que van a caer bien pesadas. De todos modos, nadie sabe que yo las apoyo. Usted sabe que sí sabe. Y no se puede estar de los dos lados. ¿Y usted de qué lado está? Yo quiero estar a su lado. ¡Mi globo! Hola, Lucía. Gracias por reemplazarme. No tenés por qué agradecerme. Avanti. Angela. Esto es para vos. No me gustan los crucifijos. ¿Y qué te gusta? Pero algo te tiene que gustar, ¿no? Trabajar en un telar. Ah, por fin, no lo puedo creer. Buenas tardes, señora. Deje, Mercedes, que yo les indico. Por acá, por favor, síganme a mí. Sobre la mesa. Yo me arreglo sola, vayan. Mercedes los acompaña. Hasta luego, Mercedes, te trae un café. ¿Cómo estás? ¿Y cómo esperas que esté? Feliz. Finalmente te decidiste a recibirme. Encima, la ofendida sos vos. ¿Qué te propusiste, Lucía? ¿Arruinar mi carrera? Ya todo el mundo sabe que mi novia anda paseándose por ahí con una banda de ácratas. ¿Mi novia? Es la primera vez que usas esa palabra. Eso no importa. Lo que importa es que vos y yo tenemos... Vos y yo somos dos personas que podemos elegir dónde y con quién queremos estar. ¿Pero qué te han metido esas locas en la cabeza? Puedo entender que una pobre obrera analfabeta se deje engatusar por esa gentuza, pero vos... Vos sos una privilegiada, Lucía. Yo me gano mi dinero con mi trabajo, igual que ellas. Y esas sácratas, como las llamás, me enseñaron mucho. Las analfabetas también. A sembrar el odio. Al contrario. Justicia. Libertad. Ya no espero que pienses como yo.
pero quiero que respetes mis ideas. ¿Pero qué te ha dado ahora contra los hombres? ¿Los hombres? Vos sos un hombre. Al que vos dejaste de querer. Decilo. Este sábado hay una recepción en la Embajada de Italia. Y me gustaría que me acompañaras. Pero tenés que elegir. Tenés que elegir en qué mundo querés estar. Porque los dos no se pueden. El sábado voy a estar muy ocupada. Los cafés. Déjalos acá, los tomamos nosotras. A nuestros enemigos. Salimos a la lucha sin Dios ni jefe. Ardió Troya. Ya me lo oyó venir. A los chupasirios, a los retrógrados sin sotana, a las damas de beneficencia. No, no, hablo de los nuestros. ¿Tú sabes cómo la llaman? Feroces de lengua y pluma. Ellas no se quedan cortas en la respuesta, ¿eh? Los acusan de ser unos cangrejos que lo único que quieren es que les críen a los hijos y les limpen la moña. Nosotras también tenemos derecho de emanciparnos. Ah. Buongiorno. ¿Te queda muy bien? Questo periodicuyo debe desaparecer. No lo vogliamo più. No se puede tolerar en más las provocaciones de Questerone. ¿Ha capito? Están chifladas. Es una trampa burguesa para dividir la lucha social. Una trampa de la burguesía, pero por favor. Qui no se imprime più. Es una orden. ¿Una orden? ¿De quién? Porque yo no acepto la autoridad de nadie. Por eso me hice anarquista. Es una orden determinante. ¡Es basta! ¿Y qué piensas hacer para que la cumplamos? Yo no tengo nada que ver con esto. Cuando los hombres estemos emancipados, allí veremos. Un compañero. Sí, cangrejos los llamé. ¡Hipócritas! Ustedes no quieren la emancipación de las mujeres porque les gusta ser temidos y obedecidos en sus casas. Pero les juro que haré que la... voz de la mujer se meta en sus hogares y les diga a sus compañeras que no son esos héroes libertarios que creen, porque la libertad la quieren solo para ustedes. ¡Falsos anarquistas, traidores! ¡Traidoras ustedes, que quieren meter cizaña entre los compañeros! ¡Déjenlas hablar, carajo! ¡Ustedes no saben cuál es su lugar! ¿Por qué? ¿Por qué queremos trabajar? ¿O porque no queremos quedarnos en casa cuidando a sus hijos? Si no nos quieren ayudar en esta lucha, no lo hagan. Pero si vuelven a boicotear la salida de nuestro diario, les advierto que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si ustedes quieren ser libres, mucho más nosotras. Se acabó eso de anarquía y libertad y las mujeres a fregar. ¡Salud! Espérate, no dice niente. Se desencachano tutte le donne, abbiamo un problema. La donna nella società. No sé, llegas tarde. Perdón. Pero esta vez no se trata de una traducción, traje un artículo escrito por mí. Bien. Quiero presentarte dos nuevas colaboradoras, Pepa y Felisa. Bienvenidas, gracias. El número 4 ya está listo. La idea entonces es seguir respondiendo y no ceder a las provocaciones. A pesar de toda vuestra guerra, seguiremos firmes en la brecha, dispuestas a mantener bien alta la bandera de la intransigencia. Pese a quien pese y duela a quien duela. ¡Vamos! ¡Avance! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, avance! ¿Vamos a dónde? ¿No ve que no damos más? Pero no se preocupe, coronel, que va.
Más no se puede hacer, señor Borbone. ¿Ya ve? Veo, veo. Perdona mis espaldas, veo. Fusilado voy a terminar. Voy a ser la única víctima de una guerra que nunca se declaró. Una hora más. No hay alternativa. Llevarlas a 13 horas. Dígale que transitorio. Que van a entrar otro telar. Va, vía. ¡Ay, alguien me ayude, por favor! ¡Me ayude, Mario! ¡Oh, Dios mío! A lavorare. Non mi para la macchina, sapete? Non mi para la macchina. Andate il vaso di acqua alla tira, dai. A travaccare. Travaccare che ne dici travaccare. Capiccialo o non capisci? Mes? Así te queda lindo. 13 horas es una barbaridad. Bueno, es algo temporario. Sí, pero con 13 horas de trabajo por día nos van a levantar con cucharita. Bueno, a ver, ¿por qué no lo decide la mayoría entonces? Pero yo les advierto una cosa. Una hora más de trabajo empieza siendo temporal y se queda para siempre, ¿eh? Sí, sí. Pero si decimos que no, quiebran y nos quedamos sin trabajo. Nos quedamos en la calle. ¿No? ¿Qué pasa? Eso es lo que dijeron, ¿eh? ¿Vos estás de acuerdo? Hace 2 meses que no me baja la regla. ¿Y Antonio qué dijo? Bueno, mi mamá decía que donde comen 3, comen 4. Comen cuando hay que comer. No más. Matilde. Basta. Cruzamos el océano escapando del hambre. Buscando una vida mejor. No hemos encontrado lo que buscábamos, pero estoy segura que saldremos adelante. Tengo esa fe. Pero con otra criatura. Dime qué haré. No podré trabajar ni 13, ni 12, ni esas benditas 8 horas de las que hablan los doctores. Ni un pariente tenemos en esta tierra para pedir ayuda. Serán alguien. No unos burros de carga como lo son sus padres. Ni serán los padres de sus hermanos como lo fui yo. Por esta, Matilde. Che, ¿ustedes ya decidieron? Porque aquí la mayoría dijo que no. Casa de adobe con una puerta de madera. Debe ser esa. Espera.
Conseguí trabajo. No creo que en la presente sociedad las mujeres lleguemos a tener el grado de libertad que anhelamos, pero sí en una sociedad futura y cercana, en el próximo siglo, donde nada faltará a nadie, donde nadie padecerá hambre ni miseria. Entonces sí que querremos el amor libre completamente, es decir, que la unión termine cuando termine el amor y que no se nos desprecie por no estar sujetas a un hombre. Disculpe. Está bien, Mercedes. Leandro Alem se pegó un tiro. Sus últimas palabras fueron: todos una mierda. Y sabe, Lucía, yo quiero hacer lo mismo. No, todo no es una mierda. Hay un futuro posible y hay que creer en él. Nosotros tenemos... ¿De qué nosotros me habla? De usted y de mí. Usted es joven. Tiene derecho a tener una familia, a tener hijos. Es la ley de la vida. En menos de 5 años terminaría odiándome o compadeciéndome. Y yo no lo soportaría. Me conozco. Yo sí que seguiría el camino de Leandro Alem. Entonces sí que queremos el amor libre completamente. Usted es una mentirosa. Deje de engañar a la gente. Es fácil hablar del futuro cuando seamos polvo. Hablemos del presente. Dígame que no me quiere. Sujeta a este hombre formalmente hasta que la muerte nos separe. ¿No era lo que estabas esperando? Sí. Esperé esto por más de 2 años. Ahora te voy a pedir que esperes la respuesta otros 2. ¿Qué pasa? ¿Te parece demasiado burgués esto del matrimonio? ¿Preferís el amor libre para revolcarte con quien quieras, con cualquiera? ¿Esto es lo que querés? Decime, ¿esto es lo que querés? No te atrevas a tocarme nunca más. Thank you.
¿Qué interesa? Bueno, con ella. ¿Cómo te dice? No fue contra usted, fue contra todas nosotras. No contra nuestro diario. No van a... ¿Alguien le vio las caras? Brinquea, incatena la sombrera al hotelar. Estos plazos son imposibles de cumplir. ¿Usted aceptó? Yo no me voy a hacer responsable de su impericia. ¿Pero cómo es esto? El sobreprecio lo recibimos los tres. La demanda la pago ellos. Si yo caigo, arrastro a todos, ¿está claro? Sea trágico, hombre. Algún modo habrá. Bueno, encuéntrelo. Pero como hoy no vamos a saludar a la señorita Boldoni. Tiene su compromiso. ¿Eh? ¿Por qué? Ahora les alcanzo. A la più grande del bel canto, su incondizionale admirador, Genaro Volpone. Floro de turro. Al menos son hermosas. Venenosas, querrá decir. Chicas, ¿qué les parece un brindis? Por nuestro primer día en la ópera. No, por el periódico. Por las mujeres. Por nosotras. Y por el champán, que ya es hora de empezar a tomar, ¿no? ¿Y Volpone lo sabe? Nunca lo permitiría. Pero es la única manera de salir de este brete. No se preocupe. Sus amigos no se van a negar a darle una mano y los míos tampoco. Son razones de fuerza mayor. Usted sabrá lo que hace. Quiero suponer. Eso délo por descontado. Esta vez hemos pasado a la acción. Todo procedimiento es legítimo cuando el fin lo justifica, se trate de bombas o sabotaje, porque odiamos a los tiranos, a los explotadores, a la policía y a los jueces cómplices, y todos los medios nos parecen buenos para combatirlos. Comité de lucha. Buongiorno, Angela. Mundo Diario. Demuéstrenme que no son ustedes. No sé de qué está hablando.
Tengo que sacarte del país. Y Jair es demasiado influyente. Lucía, Lucía, prepara tus cosas. Apúrate. Montevideo, diciembre de 1899. Querido Germinal, después de estos años de éxito y soledad, regreso por fin a casa. Ya sabrás que Falcone me propuso abrir la nueva temporada en Buenos Aires con Norma de Bellini. ¿Me creerás si te digo que después de años de lucha compartida aquí, Virginia Bolten está por sacar nuevamente un diario al que, empecinada como es, piensa llamar La Voz de la Mujer? Me gustaría que pusieras al tanto a mis amigas, ahora que está tan cerca nuestro reencuentro. Disculpe, doctor Pardo. Llegó el ingeniero. ¿Cómo está? ¿Listo para tomar las riendas? Gracias, en nombre de la familia Volpone. No fue tan difícil. Mucha suerte. Me tengo fe, doctor Pardo. Soy un hombre optimista. Ellas lo son también, créame. Hasta luego. Hasta luego. Abusos y la arbitrariedad de los patrones. A la bandera de la anarquía. Humano, tiene derecho. Basta de pedir y suplicar. Hermanas, a la lucha. No a la autoridad, tirano. Con los explotadores. Dueños de nuestra tierra. Sin sumisión ni represión. Fuerte. En el que nadie padecerá hambre ni miseria. Debemos decidir sobre nuestro propio. Basta de llanto. Es hora de luchar, hermana. Y está luchando. Y al progreso. No al matrimonio budés. Revolución social. Queremos. Sí, compañeros. Respeto. Ni Dios, ni patrón, ni marido.